por acá, pero hoy es el día de la del productor. Así que televisivo y radial. le vamos a Sí, desear un un feliz beso día a grande las a... productoras de todo este equipo, Claro. ¿no? Las Sí. dos. Yo trabajo con dos, con todo lo que eso implica, es un privilegio para Claro. mí. Usted Bueno, Pilar y necesitaría Virginia. ir con el profe Paladino después. Claro. Sí. Bueno, tener ¿No? alguna recetita para después. Pídale la hojita al profe Paladino. Claro, Acá lo bueno, tengo. Bueno. no, en serio, Pilar Molinuevo, Virginia Gielis, bueno, Las dos productoras, los la que hace. motores de Claro. estos dos programas. Así es. Bueno, un saludo para ellas. Por Sí. supuesto. Bueno, En el día. chicos, vamos a hablar de espectáculos, si les parece, en el Vamos. teatro. Vamos a arrancar por el teatro. La Vamos. humorista local, Jazmín Mosquera, vuelve a presentar Es justo y necesario. Su obra es un espectáculo de stand-up con la participación de Nora Schiavoni, una de las pioneras del género en nuestro país. Esto va a ser el sábado, mañana, a las 20:30, en el Teatrino Letra Palanda, con entradas de 200 pesos. Atención porque no es apto para menores de 18 años a tener en cuenta. Es un show con algunas reflexiones sobre el feminismo, habla sobre historias personales de un artista que busca implicar al público con sus propias vivencias, trata sobre ciertas conductas, estereotipos de género, relaciones amorosas, experiencias sexuales, también temas de actualidad y polémicas históricas. Bueno, un planteo que se ríe de nuestra posición en la sociedad sin dejar de transmitir un mensaje que intenta liberarnos y reivindicar nuestros derechos. Jazmín Mosquera con Es justo y necesario en el Teatrino La Trapalanda, mañana 20:30 con entradas de 200 pesos. Muy bien. Por otro lado, en cuestión de feria, se va a realizar el especial de Navidad del Encuentro de Creadores y Diseño. Esta feria que ya tiene un lugar en nuestra ciudad, que se espera tanto por parte del público como de los distintos diseñadores independientes. Va a haber más de 50 stands, bandas en vivo, Qué bueno. food trucks y mucho más. Va a ser viernes, sábado y domingo, a tener en cuenta, de 16 a 22 horas en el Centro Cultural El Andino, la tradicional Encuentro de Creadores y Diseño. Bueno, por otro lado, arranca un verano en la estación. Increíble que estemos anunciando esto de nuevo, ¿no? Estamos. Vuelve el verano en la Sí. estación. Estamos de nuevo en diciembre, Dios Así es. santo. Bueno, se reúnen allí música, circo, teatro en esta nueva edición que se va a desarrollar desde hasta febrero, perdón, inclusive en el Centro Cultural El Andino, los viernes, sábado y domingo a las 20 horas con entrada gratuita. Bueno, como cada año, va a ser el escenario allí la herradura del Andino, se disfruta de todo tipo de artes, títeres, circo, teatro, bueno, propuestas gastronómicas. Por ejemplo, para este primer fin de semana, el ciclo se va a dar el encuentro de creadores, como les contaba, y va a haber música popular. El viernes, la banda Sin Patente. El sábado, danzas con coreografías de salsa y bachata a cargo de Azúcar, Escuela de Danza, y Natalia Altamira, de la Escuela de Danza Anabela Belly Dance. Y el domingo, Circo 13, para tener en cuenta. El resto del mes tendrá sobre el escenario, por ejemplo, al dúo Déjà Vu, el 13, Mía Salas y Niñas Rosieras, el 14, Teatro, el 15, Tango, el 20, Nalia Malano, el 21, bueno, Haroldo y Antonio por Circoscópico de Circo, el 22, y así un montón de arte allí en Bien. la herradura del Andino, en esto que se llama un verano en la estación, Así a tener es. en cuenta. Bueno, música. A ver. La agenda de destacados de este fin de semana en materia de música. Río Sentí llega el dúo de música latinoamericana, formado por el mexicano Josué Ábalos y la argentina Alien Novaro, el viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio, con entradas de 150 pesos. Un proyecto musical nómada, dicen, con base en Alemania. Bueno, ellos cuentan su historia con suaves canciones y una creación muy interesante allí es la propuesta que tienen. Después, Pateando Sapos, la murga local de estilo uruguayo, presenta un espectáculo completo, Misterios del Más Acá, el domingo a las 20 horas en el Teatro Municipal, con entradas de 165 pesos. Bien. Por otro lado, Cuchicheros, la agrupación de música folclórica de cámara, presenta el espectáculo Mosaico Latinoamericano, músicos y bailarines invitados. Esto va a ser el domingo a las 21 horas en la Casa de la Cultura, con entrada de 250 pesos. Bueno, es un grupo formado en 2013.
que se propusieron dar a conocer el enorme repertorio de arreglos sobre música de Gustavo Cuchi Leguizamón. Es muy interesante. La Vela Puerca, chicos, la banda uruguaya que vuelve a la ciudad para presentar Destilar, su último álbum, va a ser el viernes a las 21 horas, hoy, 6 de diciembre, a las 21 horas, en el complejo multiespacio, entradas de 990 pesos, una gran banda uruguaya del rock que ya hemos hecho propio. Muy interesante. Este nuevo trabajo, que es el séptimo sello de la banda, se van a presentar hoy en el teatro, en el espacio multi, en el multiespacio. Ahí está. Complejo multiespacio. Complejo sí. Multiespacio. Bueno, muy bien. Completito. Ahí está la abundante y rica agenda de espectáculos. Sí, vamos a irnos a la pausa escuchando La Nube, de bueno, La Vela Puerca. Yo egresé con un tema de La Vela Puerca. Muy bien, muy excelente, bien. De pie. Bueno, recuerdos de para pie. Usted entonces. Vamos con La Vela. Estaba a punto de respirar cuando el deseo empezó a acechar de nuevo. Parece que nada va a cambiar, que todo pasa por aceptar, ya no quiero ver. Hoy me da pena la humanidad, buscando siempre.